Meliá, esta compañía gigantesca hotelera que tiene 34 instalaciones en Cuba, y es donde viene el tema, ¿no? Que, ¿cuál es el incentivo que tiene esta gente de como Meliá, estas compañías grandes? Ya lo estuvimos viendo, lo estuvimos comentando con Laureano cuando estuvo aquí hace dos o tres programas, que ellos buscan posicionarse en el mercado, hacerse fuertes en el mercado. Ellos ven que es un país que está en quiebra, es verdad, es un país que es una desgracia, pero que se supone que en algún momento va a cambiar, va a pasar una economía de mercado, y ellos quieren que cuando eso ocurra ya estar posicionados de manera fuerte e indiscutible dentro del mercado cubano, porque es un mercado prácticamente virgen ahora. Y el que haga eso ahora, pues va a quedar en una posición extremadamente ventajosa. Todo el que quiera hacer hotelería en Cuba, cuando las cosas cambien y todo eso, va a tener que enfrentarse al monstruo, al pulpo grande que es Gabriel Escarrer y el grupo Meliá. Y entonces, bueno, eso ya saben por qué lo hacen. Aparte de eso, el nivel de podredumbre de esta gente, de servilismo con la dictadura, ha llegado al nivel tal que no solo Meliá e Iberoestar colaboraron económicamente para la construcción de esta porquería del santuario de mierda ese del centro Fidel Castro que está en el Vedado, colaboraron para la creación de esa cosa. O sea que son personas que muestran una simpatía hacia la dictadura y un egoísmo descomunal hacia el pueblo cubano, porque ellos saben bien la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Habría que ver. Después viene la pregunta de siempre, que qué va a pasar con esa gente cuando en Cuba se termine la dictadura. Bueno, esa gente pues no va a ser tan fácil, va a haber que hacer un juicio muy bueno, va a haber que hacer una demanda muy buena, apoyarse muy bien para poder demandar a esa gente y sacarlos de Cuba, porque puede que en las organizaciones internacionales se den la razón y entonces tengamos que pagar una multa si lo sacamos o tengamos que unos sanciones. O sea que hay que hacer las cosas bien hechas. Pero son unos sinvergüenza. Ese Escarrer es un sinvergüenza. Porque ese hombre tiene incluso más influencia que muchos cubanos. Ese hombre es... Olvídense de eso. Así que eso es una... Pero además, esto me llama la atención porque esta gente de Meliá no dejan de invertir en Cuba más y más y más y más. Ahora mismo ustedes saben lo que con quién hicieron trato ahora, la gente de Meliá. Oigan esto. Fíjense. Ellos tienen 34 hoteles. Fíjense, 34 hoteles en Cuba. Pero ahora hicieron un acuerdo, fíjense, con nada menos que con la comercializadora de servicios médicos cubanos, que son la gente que tiene que ver con la explotación de los médicos. Para incluir en los establecimientos de Meliá el turismo sanitario que promueve el régimen, el turismo sanitario este de salud en Cuba y toda esa historia. Entonces ya desde empezaron a trabajar en esto, desde mayo de 2022, del año pasado, empezaron a trabajar en esto, trayendo pacientes para hacer de estos pacientes que necesitan hemodiálisis. O sea que hay gente que viene a pasarse en Cuba, en una instalación turística de Meliá, para hacerse hemodiálisis. Y está previsto también ahora que se abra el Sol Caribe Beach en Varadero, que es nuevo, y está previsto también el Meliá Trinidad Península en Santi Espíritu. O sea que ya cuando ellos te inauguren estos dos hoteles nuevos, van a tener 36 hoteles. Y eso va a significar el 10% total de lo que hay en Cuba. O sea que serían, según la cuenta, yo lo noté acá, tendrían 14.844 habitaciones, que sería el 15,2% de la disponibilidad hotelera de Cuba. O sea que esto ya vieron ya lo que significa, que esta gente van a tener el monopolio del turismo prácticamente en Cuba. Y por eso es que lo han hecho. En Estados Unidos, que donde está el exilio cubano, hay un Meliá, hay un hotel de la cadena Meliá en Orlando, nada menos que en Orlando, que está lleno de cubanos, donde está Disney World. Hay un hotel en Orlando, un Meliá.
que después les voy a buscar el nombre, y hay otro en New York. Son los dos hoteles que tiene Meliá que quieren ampliar además en Estados Unidos. O sea que cuando ellos tienen planes de ampliar en Estados Unidos, saben que todo el mundo se está limpiando con lo que pasa en Cuba.